y cada una brinda importancia a distintos factores. El nuevo enfoque para las compensaciones es que se convierta en una recompensa total, que incluya aspectos importantes como el bienestar integral, el desarrollo profesional, el reconocimiento laboral, además de la retribución económica. La idea de motivar a los empleados a participar de manera activa en la empresa se conoce como empowerment o empoderamiento. Esto significa brindar al colaborador más libertad para tomar decisiones en el desempeño de su puesto. Brindar el empoderamiento a tu equipo de trabajo significa proveerlos de información, autoridad, conocimiento y reconocimiento a su trabajo. Esto incrementará su motivación al desempeñar su puesto de trabajo. Si tus colaboradores están capacitados para hacer frente a cualquier situación y tomar decisiones a favor del negocio, estarás generando a través de ellos una ventaja competitiva para tu negocio. Para que el empleado pueda mejorar y elevar su rendimiento, es necesario que reciba retroalimentación de manera periódica y formal sobre lo que hace bien y las áreas de oportunidad que existen en su desempeño para que pueda reforzar los comportamientos positivos y modificar las conductas negativas. También es importante que este proceso sea constante, es decir, que forme parte de la cultura de la empresa, esto con el fin de dar un seguimiento puntual y lograr de manera efectiva el crecimiento que se espera del empleado por medio del programa integral de coaching o mentoría y poder ver resultados en un plazo determinado. Es fundamental que exista la cultura de establecimiento y logro de metas en la compañía. Estas deberán estar directamente relacionadas con la misión y visión de la misma. El propósito principal de establecer y definir metas es que tu equipo esté motivado al tener una guía clara de lo que la empresa espera de ellos y sabiendo que el esfuerzo que pongan en sus actividades es parte importante de la consecución de los objetivos globales de la empresa. El balance entre la vida profesional y la personal es una tendencia que viene tomando auge en las empresas desde hace algunos años. Esto debido en gran parte a los cambios generacionales en los que la fuerza laboral joven de la actualidad busca tener un balance sano donde el trabajo sea una parte de su vida pero sin descuidar el entorno personal y familiar. Con el objetivo de atraer y retener talento, las empresas han ido flexibilizando algunas políticas o incluso cambiando la cultura organizacional para mostrarse más receptivos ante estas tendencias. Todas estas tendencias en capital humano llevadas a la práctica pueden ser más efectivas y sencillas para los líderes de las áreas de recursos humanos al apoyarse en herramientas que les permiten automatizar los procesos operativos para permitirles concentrarse en lo más estratégico y que aportará valor no solamente a la empresa, sino a su activo más valioso, el equipo de trabajo.